¿Cómo se ve? Terrible. La muerte de una adolescente en el sur de Madrid. Se ha suicidado tras denunciar que sufría acoso escolar. El centro educativo lo puso en conocimiento de los inspectores de educación y la familia denunció el caso a la policía. Todo lo posible para evitar lo peor. Patricia Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué ha fallado para no poder evitar esa muerte? Buenas tardes. Eso es lo que investiga ahora la policía y los profesores de este instituto, quienes nos han confirmado esta mañana que la joven sufría una discapacidad intelectual y motora y que se suicidó porque no podía soportar más el acoso que sufría por parte de un compañero. Este grupo de docentes también nos ha comunicado que el departamento de orientación del centro tenía denunciada la situación ante la Consejería de Educación. Sin embargo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos han dicho que no tenían constancia de los hechos hasta ayer, cuando la joven se arrojó por el hueco de las escaleras de un sexto piso. Fue entonces cuando trasladaron hasta este centro a un psicólogo y a dos inspectores de educación para averiguar los hechos, unos hechos que también está estudiando e investigando la policía. Algunos alumnos nos han comentado que era un secreto a voces, que era extorsionada, que le exigían dinero a cambio de paz. Por el momento ha dimitido el jefe de estudios y el grupo de profesores se ha reunido esta mañana para determinar qué acciones van a emprender a partir del lunes. Se despidió de sus amigas con un mensaje agradeciéndole su apoyo. Gracias por ser su amiga, por ayudarla, por hacerla feliz y que ya no iba a volver más. Minutos después se habría quitado la vida tirándose por el hueco de las escaleras del edificio donde vivía. Arancha tenía 16 años y una discapacidad mental y motora. Estudiaba tercero de secundaria en este instituto y aquí, supuestamente, llevaba meses sufriendo acoso escolar. Por ejemplo, había días que llegaba muy triste y que, por ejemplo, no quería hablar con ninguna, no quería estar ni con su mejor amiga. Se sentaba en una esquina del patio y se ponía a llorar. Sus compañeros nos cuentan que el acoso comenzó hace unos meses cuando Arancha empezó a recibir mensajes de un antiguo amigo. Y diciéndole que si no hacía lo que ellos querían y eso, que la iban a pegar. No. La llegaron a pedir hasta dinero. La menor contó lo que ocurría a sus profesores y hace apenas un mes acudió con sus padres a la policía para denunciarlo. La consejería dice que no conocía la situación, pero desde el centro insisten. Aseguran que avisaron a una inspectora de educación que dicen no hizo nada. Hay colegios que sí quieren tomar medidas, pero no saben cómo, porque el protocolo de la Comunidad de Madrid solo te da ciertos pasos, pero no te dice cómo solucionarlo. ¿Qué hacer con el acosador? ¿Qué hacer con el acosado? Tanto el director como el jefe de estudios del centro han presentado su dimisión esta mañana en señal de protesta. El caso llevó el acoso escolar a las portadas. En septiembre de 2004, Joaquín Ceberio, de solo 14 años, se tiró desde la muralla de Hondarribia. La autopsia reveló lo que nunca quiso contar a sus padres. Su cuerpo estaba lleno de marcas por las palizas que le infligieron sus compañeros de instituto, que también le sometieron a insultos y vejaciones constantes durante meses. Los expertos calculan que uno de cada cuatro alumnos entre primaria y bachillerato han sido alguna vez víctimas de bullying. Algunos, como Joaquín, no pueden resistirlo más y optan por suicidarse. Fue el caso de Carla Díaz. Aguantó durante años el acoso y los insultos de dos de sus compañeras de colegio, hasta que en abril de 2013 se quitó la vida en el acantilado de la Providencia, en Gijón. Sus dos acosadoras fueron condenadas un año después tras reconocer el martirio al que habían sometido a Carla. Este desenlace no es el más frecuente porque muchos de los responsables de acoso tienen menos de 14 años y, por tanto, son inimputables. Por eso los padres optan por denunciar al centro escolar. La mayor condena en España fue impuesta al Colegio Suizo de Madrid. Los propios agresores grabaron cómo insultaban a su víctima y le pegaban con un estuche. El acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías no solo hace visible un fenómeno que las víctimas suelen callar. También, advierte la Policía Nacional, genera nuevas formas de acoso a través de las redes sociales. Lo fundamental, dicen, es trabajar en la prevención.